tomarse el tiempo de venir, de sentarse, acompañarnos a tantos compañeros que intentamos cada mañana darles lo mejor de nosotros en el mundo del periodismo, en el mundo de la televisión, en el mundo de los espectáculos, de la comedia. Y no tengo más que, me da mucha emoción. Soy muy tímida, pero yo creo que ustedes han hecho una gran labor en plasmar para siempre el espíritu que está en las manos de tantas estrellas. Fue emocionante para mí entrar a la plaza y ver la foto de Rocío Dúrcal, de Juan Gabriel, de Plácido Domingo, de López Dóriga, de Manuel, de Dúrcal, de Gloria Trevi, en fin, de muchos periodistas y artistas que han ido y que me hayas considerado para estar esta tarde aquí en medio de tanto contratiempo. No tengo con qué pagarte, ni siquiera alcancé a avisarle a los más. Mujeres con gran valía, reconocida dos veces, Premio Nacional de Periodismo, Premio Nacional e Internacional de Periodismo, reconocida aquí en Estados Unidos, en Europa, por su gran labor, por tu gran labor como periodista, como reportera. La verdad que te admiramos, te queremos, te respetamos, y pues no me resta más que entregarte este galardón. Te unes a la galería de los grandes periodistas de México al mundo, que no te voy a decir quiénes, ya los conoces tú a todos, por mencionar a Lolita Ayala, por mencionar a Jacobo Zabludowsky, por mencionar a López Dóriga, y ahora te unes tú. Y es galardón inmortal a la periodista Carla Iberia Sánchez, por su brillante trayectoria profesional, que la hace merecedora a una placa con las huellas de sus manos en bronce en el Paseo de las Luminarias. Enhorabuena. Felicidad. Y pues invito a Mario, muchas gracias a Adriana, gracias por tu apoyo, para demostrarles que el trabajo de cada uno de ustedes, compañeros, de ustedes que están sentados, no lo hacemos solos. Y pues se lo dedico a mis compañeros y a mi equipo. Ahora sí vamos a ver. Si te ayuda con el galardón, por favor, mira. Órale, vamos, vamos adelante. Y decimos una, dos, tres. Y aquí ya están en bronce las huellas de Carla Iberia Sánchez en la Plaza de las Estrellas. Del periodismo en el país, Carla Iberia Sánchez, en Plaza de las Estrellas. En la Plaza de las Estrellas es el lugar donde ella está, donde tú puedes. Me va a tocar algo difícil, pero Adriana ha estado en Noticieros Televisa muchos años, y es el equipo ahora de Carla Iberia, y la verdad, pues, Adriana, muchas felicidades. ¿Qué le quieres decir a Carla Iberia? Es una compañera muy especial, profesional, dedicada, y pues la verdad estoy muy contenta de trabajar con ella. ¿Qué le puedes decir tú? No, pues, Carla es una profesional en lo que hace, es no una jefa, una que pasa, es una líder nata. Entonces, ¿qué más puedo estar agradecido que trabajar con ella y trabajar con un equipo tan profesional como ella? Gracias. Yo con ustedes, muchachos, gracias. Buenas tardes, gracias. Le agradezco a Carla porque tiene que tomar un avión y pero no prefiero y acelero. Carla, enhorabuena, aquí ha quedado inmortalizada, y la verdad que Dios te bendiga, que sigas con esa carrera tan profesional, con esa carrera tan valiosa que tú tienes, y arriba el periodismo que tú haces. Carla Iberia Sánchez.